Frena de Eso Noticias. El 30 de enero de 1976, en la región de Mariato, provincia de Veraguas, desaparecieron una pareja de novios, Jorge Enrique Falconet y Betsy Marlene Mendizábal Gil. El primero nunca ha sido encontrado. En el día de hoy ha sido un día histórico realmente, por el hecho pues de la entrega de los restos humanos de Marlene Mendizábal, desaparecida hace 41 años. Y esos 41 años han sido 41 años de lucha, de sufrimiento de la familia, pero también de lucha. Es una familia ejemplar en la medida en que nunca se doblegó y mantuvieron permanentemente hasta el último momento la lucha por la búsqueda y la identificación y la verdad también de las circunstancias en que murió Marlene Mendizábal. Esta familia realmente en esa línea es ejemplar. También señalar que el trabajo de acompañamiento, de apoyo que asumió el Comité de Familiares Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego, que hay que decir que Kilmara, Marcos, hermanos de Marlene Mendizábal, se hicieron parte efectiva en este comité, ¿verdad?, de familiares de desaparecidos, de manera que ha sido una lucha también conjunta, colectiva. Gracias a Dios, ahora se puede decir que hay una luz, ¿verdad?, en este caso de Marlene Mendizábal, porque al tener los restos humanos, la familia al fin pueden tener algo de consuelo, de tener los restos que les permitan entonces ubicarla en un lugar donde puedan hacer memoria, como es la práctica, la costumbre del pueblo panameño y del pueblo católico, ¿verdad? Que es importantísimo que las personas al fallecer queden en un lugar y no queden en el vacío, como ha sido la historia de Marlene Mendizábal hasta esta fecha. Y tercero, me gustaría también señalar que los restos de Marlene Mendizábal fueron recuperados en la tumba en donde familiares de las víctimas, de los victimarios, la enterraron con las autoridades de aquel tiempo. Copodupa, nuestra organización de derechos humanos, hizo el trabajo de invitar, de pedir la presencia aquí en Panamá del equipo argentino de antropología forense, experto en esta materia, que vinieron, investigaron, recuperaron los restos y luego entonces fueron entregados acá a la Comisión de la Verdad y luego al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal. Pero sí fue en este caso nuestra organización que inició ese proceso, por lo tanto tenemos un poco de satisfacción por el trabajo realizado en ese tiempo y a lo largo de esta organización. Es que puedo contarlo antes que la memoria me falle, que fue una lucha y sigue siendo una lucha porque somos parte de un comité de personas asesinadas y desaparecidas, que nos hemos unido por el dolor que tenemos y para lograr, porque en ese tiempo no se podía reclamar, no se podía reclamar, y por eso era que los estudiantes nos apoyaban, los estudiantes del Instituto Nacional. Conocimos a Camacho, a Jorge Camacho, a Rita Wall, que se acercaban a nosotros a ayudarnos, porque estaban en la misma situación, y después se vio cómo desapareció Rita Wall y Camacho lo mataron. Así que, gracias a Dios, tuve un papá que era persistente también, salía a la calle, no le importaba fuerza de defensa, no le importaba nada y reclamaba. Gracias a él que nos tomaba la batuta para nosotros seguirle. Él salía con todo este volante pidiendo justicia para Jorge y para Marlene. 41 años han pasado y bueno, hay partes de la justicia, no total, porque todavía los victimarios siguen vigentes, están vivos, pero esta es una muestra más de que en Panamá hubo dictadura, que en Panamá hubo toda clase de violación a los derechos humanos.
y que en el caso de Marlene Mendizaba, a ella se le violaron todos sus derechos, a su familia, porque no solamente la desaparecen, la matan, sino también ultrajan a su familia, las persiguen, los apresan y no le permiten en realidad buscar esa real justicia. En el día de hoy pues se cumple una fase de esa injusticia que ha habido. Y esto es para que también el pueblo panameño despierte y se dé cuenta de que en Panamá hubo toda clase de violaciones, toda clase de torturas, y no solamente a nivel de estudiante, a nivel de adulto, sino a nivel de niños también. Hubo tortura, hubo exilio, hubo toda clase de vejaciones, y que todavía los culpables no hablan. Por este medio sí queremos de hacer un llamado a atención, que descarguen su conciencia y digan dónde están todas aquellas personas que están desaparecidas. Frenadeso Noticias.